Hola, hola gente, cosa de YouTube, mi nombre es Doctor18 y como ustedes saben, lo prometido es deuda. Por lo que sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal, que sería prácticamente la tercera entrega con relación a estudios series dentro de este canal. Como ustedes saben, yo creé anteriormente dos videos, uno dando mi opinión de para mí cuáles son las 5 mejores figuras y otro dando mi opinión de para mí cuáles son las 5 peores, que por cierto mi video conocidas en este canal. Por lo que decidí hacer una tercera entrega, algo diferente basándome en muchos videos y conceptos que he visto, por lo que sean bienvenidos a este nuevo conteo de los 5 personajes que me gustaría ver en la línea de estudio series. Cabe recalcar de que este video es un top y opinión personal, por lo que si tienes un orden diferente o qué personajes gustaría ver dentro de esta línea, favor dejado en los comentarios. Sin más, comencemos. Número 5. Gracias por suponer un personaje que quizás sea algo obvio, pero decidí hacerlo para no desaprovechar la oportunidad. Y se preguntan, ¿de qué personaje me refiero? Me refiero a Hatchet. Como sabemos, en Transformers 3, el lado oscuro de Luna, salieron 3 nuevos personajes, que son Crowbar, Crankcase y obviamente Hatchet, conocidos principalmente como los Dreads. En otras continuidades, como los cómics y videojuegos, se nos da más información de quiénes son los dos tipos, además de que vimos a dos de ellos en The Last Knight, quienes serían Dreadbot y Berserker. Por lo que sería una buena opción si es que Hasbro y Taka se ponen las pilas para sacar personajes de Hatchet, así como lo hicieron con Crowbar. Y con esa figura ya muchos teníamos planeado quién iba a ser el siguiente en salir, pero ya sabemos todo el mundo lo que pasó realmente. Por lo que desde mi punto de vista, este personaje me hace sí o sí una figura. Ya sé que muchos dicen que tenemos una figura de este personaje, clase Legion o Scout de la línea de Transformers 3. Aunque desde mi punto de vista, este personaje me hace una mejor figura que sea fiel al personaje con el modo alterno correcto. Número 5, Hatchet. Número 4. En este punto tengo un personaje que desde mi punto de vista merece estar en esta línea y quizás sea algo de mencionar. Y se preguntan a qué me refiero a Litfoot. Litfoot era uno de los miembros del grupo de élite conocido como los Wreckers, conformados por Rhombos, Toadspin y obviamente Litfoot, de los cuales estos dos primeros sacaron 2 figuras clase deluxe y un Female Alliance de Rhombus. Y en cuanto a Litfoot, la única figura que teníamos en su posición era su clase Legends y su Female Alliance, que aunque es fiel de la película, lo siento muy fuera de lugar. Por lo que a mí me gustaría que si Hasbro y Takara se pusieran las pilas, nos dieran a una figura decente y digna de la creación del personaje de Litfoot. Y si sé que existe una figura en clase deluxe, está bien el personaje, pero esa figura solamente era exclusiva de Takara Tomy, lo que lo volvió una figura de muy difícil acceso. Por lo que si llegaran a sacar esta figura, lo harían de muy fácil acceso a la figura del personaje. Aparte, recordemos que se vio una figura de Rhombos clase deluxe, que muchos dicen que está basado en su versión de Human Alliance. Número 4, Litfoot. Número 3. Este lo pone un personaje que de seguro ya más o menos se da una idea de quién puede ser, aunque yo en realidad lo pongo por gusto mío. Y te preguntan, me refiero a Dino. Dino o Mirage es un personaje que se nos mostró en Transformers 3 con una personalidad algo salvaje, ágil, con mucha elegancia y siempre está a la defensiva. Tanto así que ha peleado tanto por Autobots como Decepticons por igual. Sin embargo, no entiendo cuándo fue la idea que se les vino a la cabeza a los de Hasbro de no crear una figura de este personaje, de en lugar de eso dándonos a personajes que no llegaron a salir en la película, pero cambiados generaron ventas netas. Sin embargo, no fue hasta que Takara Tomy decidió sacar una versión de este personaje, el cual no era más que un repintado de la figura de Sizewheel de Transformers 2, al igual que una figura clase de leyes de Transformers Prime, que era la misma cosa. Por lo que desde mi punto de vista, este personaje me debe estar sí o sí dentro de la línea de estudio series, claro, si es que Hasbro y Takara se ponen las pilas. Sin embargo, lo único que se beneficia de esto serían las terceras compañías, ya de que sacaba una figura a escala del personaje, mucha gente no se fía de ellas debido a que son muy costosas, aparte de no contar con las licencias de los modos alternos. Y sin duda, si Hasbro y Takara sacan esta figura para estudio series, yo me lo compraría sin pensarlo dos veces. Número 3, Dino. Número 2. Me he puesto por un personaje que está aquí por opinión personal mía y no porque haya sido de difícil acceso. Bueno, sí. Y de uno, ¿de qué personaje estoy hablando nada más y menos que de Q? Q o Will Jack es un personaje que se nos mostró en Transformers 3, que era un personaje que contaba con un alto nivel intelectual, tanto así que entonces se nos dice que en Cybertron este era un científico respetado hasta que llegó a la Gran Guerra, y como no quería ver que su tecnología cayera en manos equivocadas, decidió unir salvando a Autobot, donde hizo amigos de miembros como Ratchet, Ironhide y Bumblebee, por mencionar algunos. Y si bien he visto por ahí gente que están dejando el diseño de este personaje, ya de que desde mi punto de vista es uno de los diseños más humanizados que haya visto debido a su cooperación que le hicieron con Albert Einstein, aunque yo pienso que se hicieron por puro estereotipo, al igual que con Donatello de las Tortugas Ninja. Pero dejando eso a un lado, en sí es un
personaje que merece estar en estos series, claro, si es que Hasbro y Tega se ponen las pilas. Aparte que se me hizo muy injusto el hecho de que este personaje muriera a Energon Frío. Y si bien, habrá muchos que me dirán de que ya existe una figura de ese personaje, pero se los voy a repetir, esa figura era solo expediente exclusiva de Takara Tomy, por lo que la volvía de muy fácil acceso para la época, aparte de que contaba con accesorios. Y si llegaran a sacar una figura para estos series de personaje, me gustaría que le sacaran los mismos accesorios, y quién sabe, si la venden junto con Dino, ya me acompañaría a los dos y empezarlo dos veces. Pero seamos sinceros, si Studios series quiere sacar una figura de personaje, no lo duraría ni dos veces, que sería el Will Jack de Bombay la película. Número 2, Q. Número 1. Si llegas a esta parte del video, o si llega a prestar atención, te habrás dado cuenta de que todos los personajes que mencioné están relacionados con Transformer 3. O si no, te he puesto a poner a un personaje que pertenece a Transformer de Last Night, y es nada más que Onslaught. O sea, nuestro personaje, muchos creíamos de que puede ser Ultra Magnus o Nemesis Prime, ya de que eran personajes que esperamos de la tercera entrega. Sin embargo, no fue hasta que alguien valiente ajeno al set decidió tomar una serie de fotos al modo alterno, donde se reveló que era un Decepticon y que de aparte tenía tres logos Autobots rasgados y dos humanos, de los cuales se empezaron a formar muchas teorías, por ejemplo, que los tres logos representaban a los Autobots Sideswipe, Dino y Rombus, y los humanos que serían Sam y Carly. Pero lo más revelador fue nada más que su nombre, ya de que cuando se nos mostró, mucha gente quedó como loco, ya que se nos confirmó de que estaba de Decepticon Onslaught. Para el que no lo conozca o no haya visto G1, Onslaught es un personaje de los Decepticons, líder de un grupo de élite armamentista, conocidos así mismo como los Combáticos, conformados también por Blastoff, Vortex, Squiddo y Brown, que juntos conformaban al Combiner conocido como Bruticus. Ahora solamente era cuestión de esperar la película, a ver este rumor se confirmaba. Bueno, en esta parte del video voy a dar mi opinión de por qué creo que este personaje me está en estas dos series. Si bien no sé si soy yo o alguien más hizo bastante pobre la idea de que solamente tengamos muy pocas figuras para la línea de The Last Night en cuanto al bando Decepticon, ya de que solo contamos con un clase líder, dos Voyagers y dos Deluxe, y que solamente uno de ellos apareciera en una sola escena en toda la película. ¿Y qué pasó con los demás personajes? Pues de ellos no tenemos nada, absolutamente nada. Lo sé, muchos dicen de que es por la poca precisión que se les da a estos personajes, ya de que fueron mutuados y masacrados fríamente por los Autobots, y eso incluyendo de nuestro querido Onslaught, que muere a manos del Autobot Drift y Crosshairs. Por lo que a mí me gustaría de que si llegan a ser una figura de Onslaught, me gustaría que tuviera las siguientes características. La primera, de que tuviera muchos accesorios, ya de que eso le da un valor de juego, debido a que este personaje en sí se mostraba como que tenía un buen armamento, como si fuera el tipo especialista nada más, pero de los Decepticons. La 2, que fuera un clase Voyager. Para mí un clase Voyager sea lo mejor. Y si bien me gustaría también que usara un molde diferente, aunque también está el modelo de Longhawk, solo que ese no tendría la vida de combinarse. Y por último, me gustaría que le dieran pues una pieza más fiel a la película, y quién sabe, también tiene como una figura de Mohawk a los Cameron Lines, aunque yo la veo muy poco probable, aparte de que es mucho pedir. Y si bien habrá uno o dos que me dirán por ahí de que ya existe o existió una figura de este personaje clase Legends, pero eso es lo que dicen, se tiene que ver para creer. Número 1, Onslaught. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, también comenta abajo tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció este video? Si tienes una orden diferente, se voy a agregar otra persona que te guste en ustedes, te voy a dejar en los comentarios. Y suscríbete a este canal para más videos como este, porque me motivas a hacer más contenido igual a este. También debo aclarar de que no me copié de nadie para realizar este top, aunque si llegué a tomar inspiración de videos de José de 5, los cuales te dejo en la descripción. Y sígueme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, que también está en la descripción. Ahora, sin nada más que decir, yo me voy a pedir tranquilo. Mi nombre es Dr. Ninguete18. Chao, chao.